Hola chicos, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este cuarto día de trabajo, el cuarto día de la semana. Es jueves 21 de julio del año 2022 y estamos a pocos días de terminar el ciclo escolar. Es por eso chicos que les pido que sigan con el mismo entusiasmo que iniciamos el ciclo, cumpliendo con tareas, conectándose a las sesiones y esforzándose para que realicen sus actividades bien hermosas como hasta ahora. ¿Sale chicos? Vamos a dar inicio pasando lista y siempre iniciamos con Nico, Patricio, Natalia, Emiliano, Quetzali, Valentina, Jacobo, Jessy, Matías, Jamie y Emma. Y vamos a cantar y bailar la canción de esta semana, que es la del cocodrilo Dante, ¿sale? Así que pónganse de pie y con la mejor actitud vamos a cantar y a bailar. El elefante camina hacia atrás, el pingüino. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Escuchen. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Eso, chicos! Muy bien, y ahora sí les voy a explicar qué es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a seguir trabajando en nuestras impresiones de educación emocional y vamos a hacer estas dos hojitas que tengo pegadas en el pizarrón. Ajá, entonces vamos a observar que en estas dos hojitas nos habla de mis emociones. Vamos a observar los dibujos que se encuentran en cada hojita y vamos a comentar ¿qué es lo que pensamos al ver esta imagen? ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Sí? Por ejemplo, en esta imagen, el niño le está jalando su trenza, su cabello, a su compañerita. Ajá. Y en la segunda imagen, su compañerita le está dando un beso a su amigo, en su cachetito. Entonces dice, comenta lo que piensas. Yo pienso, chicos, que aquí el compañero está siendo muy grosero al jalarle su trenza. Porque tenemos que respetar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todas las personas con las que convivimos. Tenemos que respetarlas para estar pues creciendo en un ambiente bonito, en un ambiente sano, en un ambiente favorable. Entonces aquí él está cometiendo un error porque se va a quedar sin amigos y sigue siendo grosero, ¿verdad? Entonces aquí nos pide que cómo ustedes resolverían este conflicto. ¿Ustedes cómo resolverían este problema para que el compañerito ya no le jale el cabello? Yo, por ejemplo, digo, yo le diría, si a mí me estuvieran jalando el cabello, le diría, alto, si me sigues molestando, lastimando, ya no te voy a hablar, ya no voy a ser tu amiga y además me tienes que respetar, no me gusta que me hagas eso. Ajá, entonces yo podría resolver así la situación. Si yo fuera la maestra de ellos dos, yo hablaría con el niño y le diría que eso no está bien y que si lo sigue haciendo, se va a quedar a lo mejor sin recreo o a lo mejor también le diría que se va a quedar sin amigos y continúa así, que es mejor que cambie sus actitudes. ¿Sale? Ustedes piensen cómo lo resolverían y aquí con ayuda de mamá o de papá van a escribir y van a colorear estas imágenes. Después nos vamos a la siguiente imagen, donde la compañerita le está dando un besito a su compañerito en la mejilla. Y pues aquí yo creo que
le está dando un besito porque lo quiere, porque son amigos y porque siente cariño hacia su compañero. Entonces, esta situación para mí no es grosera. Yo considero que hay una buena amistad. Acuérdense que estamos hablando del compañerismo y creo que aquí se está manifestando con esa imagen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? ¿Qué haría en esta situación? Bueno, pues ahorita como está lo de la pandemia, yo les diría, no podemos estar tan cerquita. Por este momento no me des un besito, tal vez mejor un puñito nos damos, ¿sale? Si yo fuera la maestra y veo que los niños están haciendo eso, les diría, no está mal que se manifieste, ay, perdón chicos, que se manifiesten su cariño, sus sentimientos, pero en estos momentos no estamos para estarnos acercando tanto. Entonces yo les pido que si son buenos amigos, pues se respeten, se lo demuestren ayudándose, respetándose, ajá, dándose una palabra bonita, pero en este momento no pueden hacer eso, ¿sale? Entonces ustedes piensen qué harían para resolver esta situación, igual que mamá, papá, abuelitos o tíos nos ayuden a escribir y vamos a colorear también esa imagen, por favor, ¿sí chicos? Bueno, ahora, en su engargolado de grafomotricidad van a trabajar en la página 188. Aquí tenemos unos cuadritos, los vamos a colorear y remarcar con nuestro lápiz estas líneas verticales. Después vamos a remarcar las flechitas de la página 189 por la orillita. Ay, perdón, chicos. Y con nuestro lápiz vamos a remarcar estas líneas verticales también. Sí, chicos, queden muy bonitas. Los jueves, acuérdense que es día de usar pelotita. Entonces vamos a usar nuestra pelota. Voy por mi pelota para recordarles qué actividades hacemos cuando jugamos con ella. Acuérdense que abrimos, cerramos, cambiamos de mano, abrir, cerrar, lanzamos de un lado a otro por 20 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sin que se me caiga, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ahora lanzamos para arriba 20 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se la lanzamos a un familiar igual 20 veces. La aventamos, aplaudimos y la atrapamos. Sí, tenemos muchas actividades bonitas con esta pelotita. Sale, chicos, nos vemos el día de mañana. Mañana es viernes, es el último día de la semana. Mañana nos conectamos también para nuestra sesión. Es muy importante que se conecten, chicos, porque pues ya estamos a nada de despedirnos. Y también el día de mañana me envían sus evidencias de trabajo, incluyendo la que hicimos el día de ayer del valor. ¿Sale? Cuídense mucho, chicos. Que tengan un excelente jueves. Les mando un abracito a todos.